tema que, ¿por qué ponemos una nueva enfermedad? Fíjense qué rara será esta endometriosis, que recién cuando veníamos la estapatogenia realmente no teníamos una explicación, siempre todo queda en duda, y no solo queda en duda la etiopatogenia, sino también, que fíjense, una guía, las guías americanas y las guías canadienses de golpe dicen que ante dolor pelviano, el paciente que se sospecha endometriosis se puede dar anticonceptivo sin ninguna otro, sin ningún otro método diagnóstico y sin necesidad de cirugía. Mientras que por el otro ramo vemos que hay autores que proponen hacer una resección del recto, porque no solo mejoraría el dolor, sino también la posibilidad de fertilidad de ese paciente. O sea, fíjense, sobre una misma enfermedad, ¿qué conductas distintas encontramos? Bueno, primero que nada, saber que la endometriosis profunda es una entidad anatomopatológica definida, es decir, aquella endometriosis que infiltra en más de 5 milímetros la superficie superitoneal. Fíjense, se le encuentra en el Douglas, se le encuentra en el útero sacro, en las fosetas ováricas. Se encuentra que hay lesiones activas y lesiones que ciclan, así a su vez de esas conjuntamente con el ciclo de la mujer. Y fíjense qué interesante, se encuentra endometriosis profunda en el tejido conectivo, fibro muscular, pero no en el tejido graso. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos a ver que para nosotros es una gran ventaja. Si bien el tejido graso a veces se puede encontrar dentro del factor inflamatorio de la endometriosis profunda, no es invadida por la misma. Los síntomas más importantes de esta enfermedad no difieren mucho de los síntomas que normalmente encontramos en una endometriosis, sea en una endometriosis superficial, sea leve, moderada o severa. Ustedes recuérdense que la endometriosis superficial, la característica está relacionada con los niveles y la profundidad de las adherencias que tiene. Por supuesto, la base diagnóstica estaría en el interrogatorio, el examen clínico y los métodos complementarios. Fíjense qué interesante en este trabajo de Fauconnier, donde la semiología realmente, donde el dolor se puede relacionar con diferentes tipos de ubicaciones de endometriosis profunda. Por ejemplo, la endometriosis severa, que cede con la paridad, se relaciona con endometriosis en el Douglas. Los dolores no cíclicos se relacionan en volúpedos intestinales. La defecación dolorosa se presenta en endometriosis profunda que invade la vagina. Síntomas urinarios bajos son frecuentes cuando la endometriosis profunda involucra la vejiga. Síntomas gastrointestinales se asocian con infiltración del intestino y de la vagina. La disparamnia se relaciona con endometriosis de los úteros sacros. Es interesante, y sobre todo yo creo que es muy importante, el examen clínico. Si bien un examen clínico negativo no descarta la enfermedad. Y otra, hay que buscar la endometriosis profunda. Yo muchas veces recibo pacientes vistas por varios ginecólogos con lesiones francas del tabique rectovaginal, donde ningún ginecólogo, algunos no la revisaron, y el que la revisó realmente, yo le dije, ¿alguna vez te tactaron de esta manera, te provocaron? No, nunca, porque hay que ir a buscarla. A veces las vaginas son largas y el acceso al fondo de saco posterior del tabique rectovaginal se vuelve difícil. Yo uso una maniobra que es muy útil, que en el momento de la revisación hacer que la paciente eleve la cola hacia arriba. Eso van a ver cómo nos acerca el fondo del saco posterior aproximadamente unos 2 o 3 centímetros, permitiendo palpar los úteros sacros y las posibles adherencias del recto a ese nivel. En caso de duda, por supuesto, se puede repetir durante la ovulación, y hay quien propone, si bien está muy discutido, el uso del CA-125 y sus niveles como marcador de endometriosis profunda. Con respecto al diagnóstico complementario, se cree que lo más útil en estos momentos es una buena ecografía transvaginal. Pero de todas maneras, como ustedes saben, es un método operario dependiente. Ustedes van a ver, o quizás quien ha tenido contacto con una endometriosis profunda pura, sin endometrioma, y analizan las ecografías, ni en ningún momento, o analizan las ecografías y revisen cuando alguna ecografía les dice endometriosis del útero sacro. O nódulo del tabique. Nunca. Y sin embargo existen. Quiere decir que no es la ecografía el método que falla, sino el operario. Otros métodos que se pueden utilizar, obviamente estarían dado la resonancia, es también útil, pero también es operario dependiente. Por supuesto podemos realizar ecografía rectal, resonancia nuclear magnética, tomografía computada, pirograma, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque es muy importante ir a una cirugía con un mapeo previo, es decir, con una suposición bastante cercana a la lesión que vamos a encontrar y a la técnica quirúrgica que debemos usar. ¿Por qué? Nos van a ver que después, a veces, nosotros tenemos que hacer en ese momento un reimplante ureteral o tenemos que hacer una resección del recto, lo debemos hacer en el mismo momento, la primera cirugía. Por eso es la importancia de tener un muy buen mapeo o diagnóstico previo. Bueno, esto es interesante. Endometriosis profunda en respecto a su tratamiento. Con respecto al dolor pelviano, el manejo puede ser quirúrgico, o sea, como vemos, se asocia al dolor pelviano. ¿Y cómo se presenta generalmente? Como dismenorrea, como disquexia,
Y fíjense, en un 50% de los pacientes con endometriosis presentan dolor pelviano crónico si nosotros lo investigamos. Pero esta, con respecto al tratamiento quirúrgico, encontramos 5 características que las vamos a ver en todas las guías y en todas las recomendaciones. Primero, solo las lesiones que produzcan dolor o alteraciones funcionales, por ejemplo, si tenemos una obstrucción lateral o una obstrucción del recto, deben ser operadas. Aquellas pacientes, por más franco que sea un nódulo tráqueo rectovaginal, si no tiene dolor, realmente no requeriría cirugía. Se debe contar con el consentimiento de la paciente y luego ser informada en forma detallada de los posibles riesgos y beneficios. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, si nosotros realizamos una laparoscopia por infertilidad y de golpe nos encontramos con un nódulo pélvico rectovaginal, en esa paciente no estaría indicado en ese momento, si no hemos hablado previamente con ella, hacer una resección del recto, ni un reimplante ureteral. Entonces, ante eso es preferible suspender la cirugía y luego volver a operarla una vez que ha sido informada. ¿Por qué? Porque la paciente debe conocer los riesgos y los beneficios. Recién el doctor Edgardo decía que debemos operar. Acuérdense que la primera cirugía es la mejor. Si nosotros encontramos algo para lo que no estamos preparados, mejor no operar. Yo diría al revés, mejor no operar. Ante la duda, si nosotros creemos que nosotros somos muy buenos haciendo la paroscopía diagnóstica, sigamos haciendo diagnóstico, porque mucho más severa que las adherencias de endometriosis son las adherencias poquirúrgicas. Por supuesto, el diagnóstico y tratamiento debe ser multidisciplinario. Este es un concepto que existe actual. El cirujano ginecológico, ya no vamos a hablar más, si bien yo creo en el cirujano ginecológico como su especialidad, hoy existe otro concepto que es el cirujano pelviano. Es aquel que no solo va a manejar la endometriosis, sino también puede hacer un reimplante ureteral, puede hacer una resección parcial del recto o una resección segmentaria. Puede que él solo esté preparado o puede que él conduzca el equipo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos platos en un plato hacen garabato. Es decir, tiene que ser un cirujano preparado. Aunque necesite un apoyo para terminar la cirugía, tiene que ser el cirujano quien comande la cirugía y no participativo a varios, porque eso no es suma, sino generalmente resta. Por supuesto, y esto es una recomendación de todas las guías, debe ser realizado en centros de referencia. Como ven, no es una cirugía fácil, es una cirugía complicada, entonces no sirve de nada que yo voy a hacer una porque me llegó. Eso sería lo más catastrófico y lo más perjudicial para la paciente. O sea, si no tenemos experiencia, si no hemos hecho una curva de aprendizaje, es preferible derivarla a un centro de referencia. Estos dos trabajos prospectivos, no solo para endometriosis profunda, sino que muestran con nivel de evidencia 1 que la cirugía mejora los síntomas relacionados con dolor en las pacientes con endometriosis. Y fíjese que era interesante este trabajo que se mostró, que el efecto placebo es muy importante, aproximadamente 30%. Si nosotros operamos y vemos una endometriosis, de 10 pacientes, 3 van a tener una mejoría franca del dolor aunque no le hayamos hecho nada. También se demuestra que, por supuesto, la decisión laparoscópica es muy positiva, que puede llegar entre un 60 y un 80% si se hace en forma completa. Pero fíjense que cuando no hacemos una resección, tenemos hasta un 40% de progresión de la enfermedad. Por eso es que lo que recién Edgardo decía con mucha realmente con toda la razón, es que la endometriosis profunda debe de ser operada. Por supuesto, en una cirugía y en la forma más completa posible. Obviamente, el éxito de la cirugía va a depender de la radicalidad. ¿Qué significa eso? Que mientras más radicales seamos, mientras más completos, más posibilidades tenemos de tener una resolución del problema. Y hasta podemos llegar a una curación, cosa que no existe en ningún otro, y obviamente menos el tratamiento médico, que lo logre. Obviamente, si bien el método de elección es el método laparoscópico, lo ideal es, obviamente, la conversión no debe ser considerado un fracaso, como decía Edgardo recién, sino un paso obligado para terminar con éxito lo que nos hemos propuesto. El tratamiento médico, como vimos, anticonceptivos, análogos, anticonceptivos, gestágeno en primera niña, análogo en segunda, todos tienen más o menos una acción similar, y se van a dar o los vamos a usar en endometriosis profunda, ante duda del diagnóstico. Elección de la paciente, que no se quieren operar, nosotros no la podemos obligar, esto no es una enfermedad maligna. Recurrencia luego de cirugías óptimas y bien realizadas. En líneas generales, yo creo que el paciente por dolor pelviano no estaría indicado un tratamiento sostenido posterior a una cirugía bien hecha. Se ha demostrado que realmente no disminuye el índice de recurrencia ni tiempo libre de enfermedad. Y puede ser asociado un tratamiento adyuvante en aquellas pacientes quizás jóvenes, con que nosotros lo estamos haciendo más por un problema de esterilidad que de
que de dolor. Importante, ¿dónde está la lesión? ¿Qué clase de cirugía precisa? ¿Y qué tan agresivos debemos ser? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. La endometriosis del tabique rectovaginal, que es la más frecuente de la endometriosis profunda, en líneas generales se va a ubicar. Lo más frecuente en la parte retrocervical, dando una lesión generalmente en el útero sacro. Esta es la retrofemicial, es la lesión más frecuente. Puede a su vez también producir la lesión en el reloj de Arena, que cuando es a su vez de invadir el, no solo invade el recto, no solo invade el útero sacro, sino también va a invadir el recto, que lo puede hacer a un nivel rectal o a un nivel del sigmoides en esta zona. Y por último, y siendo mucho menos frecuente, son las lesiones vaginales, que pueden invadir la vagina y también el recto, pero a un nivel mucho más bajo. Este trabajo de Berselin es muy interesante, si bien no tiene una evidencia, pero ¿qué nos muestra? ¿Qué nos dice? Estoy de acuerdo que el tratamiento de la endometriosis profunda no mejora la fertilidad, pero sí mejora todos los parámetros del dolor de la paciente y no empeora la fertilidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? No la mejora, quizás, porque tampoco está todo probado, y luego vamos a ver trabajos donde la resección del resegmentario del colon sí la mejora, pero no la empeora. Entonces, todo ese mito de la cuna de la fertilidad que está en el fondo del saco de Douglas no es real. O sea, nosotros podemos hacer una cirugía que la paciente, si bien no creemos que la vamos a mejorar en su aspecto de fertilidad, la vamos a mejorar en el aspecto del dolor. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con infertilidad por endometriosis y dolor perineo crónico, merece una cirugía de tipo con sospecha de endometriosis profunda, merece una cirugía completa. Con respecto a la endometriosis del recto sigma, nosotros tenemos tres posibilidades terapéuticas. Una es el shaving, una es la excisión local y la otra es la resección segmentaria. El shaving no es nada más que la afeitar, es decir, que son aquellas superficiales, lesiones superficiales con muy poca invasión de la muscular del recto, donde nosotros podemos trabajar en un límite preciso y extirpar toda la lesión. La excisión local requiere una excisión completa con quizás una parte importante del recto. Quizás esta sea la ideal para lesiones de 2 o 3 centímetros, donde siempre acuérdense que la real anastomosis del recto puede ser hecha con sutura mecánica o con puntos en forma transversal. Y por último, la resección segmentaria, que estaría indicada sobre todo en pacientes quizás con lesiones obstructivas, con lesiones endometriosis múltiples o lesiones endometriósicas muy grandes que requieren este tipo. Siempre con el consentimiento de la paciente. Tenía un video muy lindo para mostrarles, pero lamentablemente, como vemos, no anda, entonces no hay problema. Fue este trabajo de Ferrero y es lo interesante que comentamos recién. Quizás, está bueno no mostrar videos y mostrar conceptos. Fíjense, en un trabajo que muestra prospectivo de corte reciente, donde se realiza una resección colónica segmentaria, tanto la paroscópica cuanto la laparotópica, en 46 pacientes con endometriosis colorrectal. El índice de embarazo es mayor en pacientes que se realizó la resección laparoscópica. Factores independientes, tal como por supuesto como las cirugías previas, edad de la paciente, adenomiosis uterina y mayor periodo de fertilidad previo a la cirugía, hacen caer el índice de embarazo. Bueno, endometriosis del tracto urinario, interesante, dos o tres palabras nada más, se puede presentar en la vejiga o en el ureter. La endometriosis vesical es rara, se presenta en un 1% de las pacientes, fue descrita primeramente por Yud, y se presenta con lesiones superficiales, pues se puede ser lesiones superficiales o infiltrantes del detrusor. La lesión superficial se puede hacer en la resección de peritoneo solo, y la resección profunda del detrusor requiere una resección amplia del mismo. Quizás cuando la lesión es penetrante del detrusor y está próxima a los ureter, se recomienda el uso de pigtail para poder rearmar la vejiga con menor lesión, menor posibilidad de lesionar. Los síntomas, fíjense, los síntomas son muy parecidos a los de cualquier endometriosis profunda, si bien vamos a encontrar en un importante porcentaje polaquiuria, disuria intramenstrual. Pero la famosa hematuria realmente se encuentra solamente en un 6%, o sea, en muy pocas pacientes. Examen vaginal, ecografía transvaginal y abdominal, citoscopía, pilografía, resonancia nuclear magnética, sobre todo lo que es ahora la tomografía multicorte con la pilografía para ver realmente la identidad. Con respecto a la del ureter, compromiso extrínseco y compromiso intrínseco. El compromiso extrínseco, por suerte, es lo más frecuente. Este puede ser por compresión próximo al ureter o una lesión envolvente del mismo, donde podemos trabajar con cuidado y liberarlo. Y luego, lo que por suerte es la más raro, que es la infiltración uretera. Dos palabras y terminamos con respecto a lo que es la recurrencia.
Primero, pensar que la recurrencia en un tratamiento conservador generalmente la debemos de esperar, y sobre todo en una enfermedad como endometriosis. Y no es un fracaso si nosotros, en el transcurso de la recurrencia, le hemos mantenido el útero por 5, 6, 10 años a esa paciente, no es un fracaso. Si nosotros descubrimos la endometriosis a los 30, la tratamos, la paciente se embaraza, etc., y recurre a los 40, le tenemos que hacer la histerectomía, yo lo calculo que eso es un muy buen resultado, a pesar de la reoperación. Por eso hay que ver más la historia de la paciente que el índice de reoperación. Es normal, porque si nosotros estamos dejando enfermedad porque no podemos sacar un ovario, esos mismos endometriomas de un centímetro que nosotros dejamos, o endometriomas que no percibimos, o la misma adenomiosis uterina, es muy factible que eso recidive. Obviamente la histerectomía es un muy buen tratamiento para la recurrencia, y la oforectomía a su vez mejora también la posibilidad de la curación definitiva de esta enfermedad. Sin embargo, debemos evaluar, por supuesto, la edad de la paciente para ver si estaríamos dentro de las posibilidades de sugerírselas o no. Muchas gracias.